la torre estabas acá, Francisco. Después hablamos. Después de varias estas mujeres inmancables. Después hablamos, ¿qué te pasa? Estás raro. Después hablamos. Tipo raro este Francisco, una cara de... Qué raro que es este tipo, puta madre, ¿qué le estará pasando? Ya va, ¿qué pasa? ¿Qué mierda quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué mierda quieren? ¡Puta madre! ¿Qué mierda les pasa? ¿Qué quieren? ¡Puta que los parió! ¿Qué mierda quieren? ¡Qué mierda que raro! ¡Tan raro los dos! ¡La puta que los parió! ¡No atiendo! ¡Que esperen! ¿Qué quiere? ¿Qué mierda quiere? Ahora voy a ver qué mierda quiere. ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? Sí, a vos te digo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere pasar? ¿Qué pasa? ¿A mí me trajiste esto? ¿Eh? ¿A vos? Francisco, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? No, déjame joder las pelotas. ¿Qué pasa, chico? Mirá. Fuiste vos que hiciste eso a esa niña.
Francisco, Francisco, tuve una visión, una niña del sótano. ¿En el sótano? Oh, no sé, ahí vamos. Parece que está inconsciente. Sí, parece que está inconsciente. Vamos al sótano antes de que despierte. Vamos. ¿Acá es el lugar donde dio el sueño, señora? Sí, acá es el sótano, sí. ¿Pero esto? ¿No prende la luz? No. ¿Se te va a poner la linterna? Sí, acá. Acá está. Ah, bueno. Y acá. Bueno. Tenga cuidado, señora. Sí, sí. Gracias. Bien. Ahora me saca de la brama, por favor. Sí. Después. Un pasito, vamos a mostrarlo. Sí. A ver, ¿este era el lugar, señora? Sí. ¿Alguna vez más? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez más que acá por ahí? Parece que sí, la linterna ya no va a estar necesaria. Por Dios, no puede ser que la pesadilla sea real. Oh, por Dios, no, aléjese, no, aléjese, no, ese monstruo es una niña. No puede ser real. Es real, eso es real. ¿Por qué? ¿Qué? Ese tipo lo hizo. Ese desgraciado lo hizo. Entonces se va mal lo que nos pasó. No es mentira. No era mentira al final. Pero tenemos que hacer algo. Por esa alma que no vivió hace años. Sí. Hay que hacer algo. Lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo. Va a haber que atarlo. ¿Vamos a atarlo? Sí.
Confesa de una vez, confesa. No fui yo, no fui yo. Confesa todo, no tenés que hablar. No fui yo. Fuiste vos. Con mi onda tiene en la cabeza, yo no fui. No, pues yo no. Maldito. ¡Ajá! Para que viniera al edificio, la llevé hasta la bombera y sí, lo confieso, yo la maté con el cuchillo. Sí, acabé el cuchillo, acabé el cuchillo, sí, lo sé. Yo me arrepiento. Estaba sola, era una niña y la veí sola. Después la fui engañando, compraba cosas, la invité a salir del lugar ahí, sola, y entonces, sí, recuerdo. No, usted es un asesino. No, por favor. Y lo va a seguir siendo. Eso, por hasta favor, el fin de su sentencia. ¿Cómo? Por lo que le hizo a esa niña. Arrepiéntase porque va a tener mucho tiempo para arrepentirse. Yo se lo juro. Durante todo el resto de su sentencia. ¿Está entendido? Yo no le creo nada. Estaba poseído, no era el mismo. Yo no... Nos vemos, señor Eduardo. Ha ha ha.
Estaba poseído, poseído.